Buenas tardes a todos. Fundamentalmente, me voy a distraer un segundito de lo que iba a traer. También estoy desde el primer día en Carta Abierta, un día de allá de 125. Lo importante es que veamos que las transformaciones, que en esta carta se nota una transformación, porque parte de un... De una premisa un poco diferente, que nosotros éramos más extensivas, como dijo Aurelio, el pronombre aquí está bastante ausente, solamente Cristina y después Lula, pero la idea, sobran ideas y viene con el concepto de lo que la sociedad en la cual nosotros estamos tiene en mente, y es nuestro realmente nuestra gran dificultad, el de poder hacer entender a esta sociedad, nosotros que somos un grupo de gente que tratamos de pensar la forma de llegar a esa sociedad, de llevarle se están quedando sin batería. No, pórtelo de frente, a ver, de llevar a esas personas la forma de clarificar conceptos de la forma que mejor podamos. En el caso mío, por ejemplo, la carta, considero que es una carta diferente porque tiene una estructura que comienza a hablar de las formas del pensamiento y que luego se continúa con estructuras que delindan la parte económica y otra parte con la parte política y la parte social y cómo se comportan esas relaciones y lo va hilando en todo momento. Yo lo que quiero hablar es lo que tengo experiencia, 30 y pico de años de bancario, cuando, tenía el texto acá para marcarlo exactamente, pero cuando me moví el teléfono se salió. Pero en un párrafo donde hablan de las offshore, el término, en realidad, cuando uno abre una cuenta en el exterior, no todas las offshore son cuentas que son realmente que están para el delito. Lo que sí pediría que la carta sí lo tenga, y eso les explico brevemente. Cuando uno está en un banco y está en la parte de manejo de fondos, cuando las empresas, hablo de Chin, Propaco, todas las empresas que tengan un carisma internacional, cuando ellas abren y hacen los movimientos de fondos, o lo hacen por corresponsalía, o lo hacen depositando en cuentas en el exterior para facilitar la operatoria. Y entonces, indudablemente, ahí, en esa operatoria, los fondos se mueven rápidamente. Y acá en la carta ponemos que es ilegal. Sí, es ilegal, y hay que recalcar en la carta, lo que le pido yo, es que es ilegal poner, denunciar en el país de origen, porque donde está la empresa radicada, no denunciarla a la cuenta, entonces de esa forma evaden impuestos, entre otras cosas. Y los lugares donde se abren esas cuentas, es en Suiza y en Delaware, son las empresas grandes, ponen cuentas, las ponen en lugares que verdaderamente se utilizan para eso. Pero las otras cuentas, las que hable Mauricio Macri, o la Caputo, que no vamos a mencionar en la carta porque no está mencionando el nombre, pero sí podemos mencionar que esta diferenciación, que es cómo puedo hacer para evadir impuestos, que es lo que hacen ellos, y además con fondos que son tomados de lugares no habilitados para eso. Habremos la droga, habremos las armas, o lo que fuera, la prostitución. Entonces, indudablemente, eso no lo podemos poner, pero tenemos que poner que indudablemente está la posibilidad de hacerlo, y si esa posibilidad, en estos casos, crean un pensamiento, que es lo que la carta pone, un pensamiento que es erróneo, que las cuentas están normales y son
corrupta, porque evaden impuestos, porque son fondos que no tienen, que no pueden demostrar. Entonces, eso habría que ponerlo. Pero lo más importante que yo veo y que pediría, si hay posibilidad de incorporarlo, es poner algo que estos grupos de poder es su base, su fundamentalmente su estructura de movimiento. Son las relaciones. Estos grupos de poder, cualquiera que haya trabajado o cerca de una mesa de dinero o lo demás, cuando uno está con algún compañero, uno habla y le dice, bueno, Sorraquín quiere 2 millones de dólares. Y no es lo mismo Sorraquín que no sé, que cualquiera de nosotros. Entonces, automáticamente, las relaciones en esto, en estos grupos de poder, son importantísimas. Y estos dos ministros que tenemos, hay que serlo claro, Caputo y Aranguren, son ministros que son corruptos. En eso no lo podemos mencionar, pero lo tenemos que decir, porque hay corrupción en ellos. Ellos toman los fondos, ¿sí? Tienen los fondos de que tienen para utilizar en la operatoria, que son funcionarios, y ellos dan a sus amistades, dan, o sea, a las otras personas que componen su grupo social, le dan información que es privilegiada. Y eso es lo que tenemos que poner en la carta, y poner que esto es corrupción absoluta, y dejarlo claro, que no hay opción de poder evadir esa relación. Caputo, cuando genera las acciones con los fondos buitres en la compra de títulos, era funcionario, y esto la justicia lo tiene que escuchar, y no de mi persona, porque yo estoy repitiendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Y esta carta, si lo pone, va a quedar documentado, y los jueces mañana no van a tener posibilidad de zafar, porque mañana, pasado o siempre, todo termina, como dijo Zaffaroni, todo es un periodo que concluye. En algún momento la justicia va a hacerse cargo de estos señores, que son la corrupción más grande que he visto en la historia económica. Discúlpeme que fue un poco efusivo, pero gracias.